para el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es un verdadero honor y privilegio contar con la presencia y presentarles al doctor Josep Borrell, quien nos disertará acerca de la construcción europea en el momento actual, más o menos Europa. El doctor Borrell es ingeniero aeronáutico de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera en la administración pública en España inicia en el año 1982 a ser nombrado secretario general de Presupuesto y Gastos Públicos. Ha sido secretario de Estado de Hacienda en 1984, ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente entre los años 1991-1996. Ha fungido como diputado en Corte por Barcelona en el periodo 86-2004. Fue presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea 1999-2003. Y miembro de la Convención Europea y de su grupo de trabajo sobre gobernanza económica, social, acción exterior y defensa. Fue elegido presidente del Parlamento Europeo desde el 2004 al 2007 y presidente de la Comisión de Ayuda al Desarrollo entre el 2007 y 2009. El doctor Borrell ha presidido el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha sido catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, siendo actualmente investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ISEI. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar La crisis del euro y La gobernanza económica del euro. No es economía, es ideología. Del colectivo Economista frente a la crisis de la casa editorial Planeta. Como pueden apreciar, el doctor Borrell reúne vasta experiencia en lo académico y en lo político para contextualizarnos acerca del estado actual de la construcción europea con el fin de poder analizar la situación de la Unión Europea a partir de la actual crisis económica de la región, la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa y la presidencia europea. De igual manera, para analizarnos sobre el impacto de la recién celebrada cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, de jefe de Estado y gobiernos celebradas recientemente en Chile. Doctor Borrell, le reiteramos nuestro alto sentido de gratitud por su presencia. El escenario es suyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias al presidente Fernández por su amable invitación y a la viceministra por estar aquí y dirigir este coloquio. Créanme que me hacen ustedes, y usted en particular, señor presidente, un gran honor al invitarme. Es la segunda vez que tengo la suerte de estar aquí. Antes tuve la suerte de recibirle a usted en Florencia, en esas viejas abadías que acogen a la Universidad Europea, que compiten con su centro en la preocupación por la globalización. Es para mí una gran satisfacción estar aquí en Santo Domingo otra vez. Y como ustedes saben, la situación en Europa y en España en particular no es precisamente buena. No les voy a contar lo que ya saben, pero quizá explorar el porqué y cuáles pueden ser las perspectivas inmediatas antes de entrar en coloquio, que creo que es lo más importante. La charla se titula Más o menos Europa. Antes de ayer publicaba un artículo en la prensa española titulado Menos Europa y hacía referencia a la aprobación por el Consejo Europeo del presupuesto plurianual para los años de 2014 a 2020. Y decía, ese presupuesto es un paso hacia menos Europa porque por primera vez el presupuesto disminuye en valores absolutos con respecto al anterior septenio. Los gobiernos han decidido dar menos recursos a la Unión Europea, lo cual quiere decir menos políticas europeas, en línea con la política de austeridad, el austericidio, le llamo yo, que nos están aplicando desde Bruselas, mejor dicho, desde Berlín, que es donde se están incubando e imponiendo estas políticas. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, sin duda, menos Europa.
Pero el tema es más complejo, porque al mismo tiempo que digo menos Europa, debo reconocer que la integración europea ha avanzado más en los 3 últimos años de crisis que en los 10 años anteriores. Y por lo tanto también podríamos decir, desde este punto de vista, más Europa. Es cierto, empujados por la crisis, después de muchas vacilaciones, después de muchos errores, de muchas dudas, los gobiernos europeos han avanzado en la integración de sus políticas económicas mucho más de lo que habían hecho desde el Tratado de Maastricht. Como decimos en España, a la fuerza ahorcan, es decir, cuando no queda más remedio, se toman medidas. Pero como se dice, los europeos acabamos aplicando la buena medida, pero antes ensayamos todas las demás. Y es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Hemos estado buscando desesperadamente la forma de hacer frente a la crisis y solamente hemos tomado medidas, soy muy crítico, tarde y mal e insuficientemente, pero las hemos tomado. Y hoy, después de 3 años, podemos decir que tenemos algunas cosas que no teníamos y que hubiéramos debido tener, como por ejemplo un fondo de intervención financiera para apoyar a los estados en dificultad, dotado con 500.000 millones de euros, que es una muestra de solidaridad intergubernamental que era inimaginable antes de la crisis. Tenemos un Banco Central que está saliéndose de su papel por la puerta de atrás y está interviniendo en el mercado de capitales, o dice que está dispuesto a intervenir en el mercado de capitales, en el mercado secundario, de acuerdo, pero a fin de cuentas en el mercado de capitales, y gracias a él hemos salvado al euro. Gracias a que el Banco Central está haciendo, como hace su homólogo el americano, intervenir de forma diferente, muy diferente, pero interviene, cuando no estaba pensado que lo debiera hacer. Mejor dicho, tenía prohibido hacerlo, lo sigue teniendo. Pero sin cambiar las reglas hemos encontrado la forma de contornearlas para que evitar el cataclismo que hubiera significado que España o Italia no hubiesen podido financiar su deuda ante las presiones especulativas de los mercados. Tenemos un nuevo tratado que establece mecanismos de coordinación presupuestaria, una unión bancaria que tampoco teníamos antes y que hubiéramos debido tener desde el principio, pero no teníamos, y ahora estamos dando pasos en esta dirección. Por lo tanto, sería injusto decir que el resultado de la crisis es menos Europa, porque en estos terrenos estamos avanzando como era inimaginable que hubiésemos avanzado tan a prisa hace 4 años cuando la crisis nos llegó de América. Cuanto más Europa sí, menos Europa también. Yo creo que lo importante ya no es tanto el más o el menos, sino cuál Europa, qué clase de Europa. Y ahí es donde el problema se plantea en toda su gravedad, porque ciertamente no todos los europeos tienen la misma imagen de la Europa que desean. Ahí tienen ustedes el Reino Unido, con ese histórico discurso del Premier Cameron, donde ni más ni menos plantea un referéndum para preguntarles a los británicos si desean salir de la Unión. Es cierto que antes va a intentar modificar los tratados para conseguir, de alguna manera, renacionalizar las políticas europeas, es decir, menos Europa. Tenemos los países del norte que se oponen a una unión de transferencias, es decir, a una solidaridad aumentada con respecto a los países del sur. Tenemos los países del sur que sienten que se les imponen políticas muy restrictivas desde el norte, que están conduciendo a situaciones de verdadero problema social. Grecia es un caso extremo, pero también en España y en Italia. Tenemos a los países nórdicos que no desean ciertamente una mayor integración política. Tenemos a los países del este que tampoco la quieren, que se aproximan a la Unión porque tienen una forma de exportar sus excedentes de mano de obra, porque tienen una forma de recibir subvenciones, de relocalizar empresas alemanas hacia el este, pero que no se fían de la Unión en lo que se refiere a la seguridad y la defensa, porque están convencidos que si mañana
el oso ruso se despertara, no serían los jóvenes franceses quienes irían a ayudarles, serían los marines americanos en el mejor de los casos, y por lo tanto confían más en la OTAN que en la Unión Europea para la seguridad y la defensa. Es un caleidoscopio diferente, porque tenemos una historia diferente, porque tenemos visiones del mundo diferentes, y es muy difícil construir una unión política y sobre todo una política exterior cuando se tienen visiones del mundo acuñadas por la historia tan distintas como las que tenemos los europeos. Ya las teníamos antes de la ampliación, pero con la ampliación y con la incorporación de los países que habían estado dominados por el Imperio Soviético, las diferencias son todavía mayores. Y tienen que ver ya no solo con la historia, sino con la psicología colectiva. Y sin embargo, como decía Galileo, per se mueve. A pesar de todas estas diferencias y contradicciones, la Unión ha capeado los temporales del euro. Recuerden que hace un año había el sentimiento de que el euro no sobreviviría, y lo ha hecho. Lo ha hecho gracias, y se lo reconozco, al Banco Central Europeo, que ha sido el único que ha tenido la capacidad y la fuerza necesaria para poner coto a la especulación de los mercados, pero hoy no tememos ya que el euro vaya a naufragar. Ese es un problema que parece superado. El grave problema que tenemos hoy los europeos es el crecimiento económico. Y sin crecimiento no reduciremos el endeudamiento. Y creo que las políticas de austeridad que se están imponiendo son profundamente equivocadas, son incluso contraproducentes, agravan el mal y no lo curan, porque a la vista está, los niveles de endeudamiento han crecido en todas partes, porque el denominador del cociente, el PIB, disminuye, y si disminuye el denominador, es difícil que el cociente disminuya, el cociente aumenta. Entonces tenemos una deuda que crece como consecuencia de un débil crecimiento y hemos entrado en una espiral recesiva por la cual los recortes presupuestarios alimentan la recesión, esta deprime los ingresos fiscales, estos aumentan el déficit, hay que aumentar la austeridad y entramos en el círculo vicioso, el austericidio que decía, que nos viene impuestos por una determinada concepción de filosofía política, pero que está produciendo una enorme división entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. La Europa del Norte convencida de que debe pagar por los errores de los del Sur, y los del Sur convencidos de que se les imponen políticas excesivamente restrictivas por parte de quien no entienden los problemas. La imagen que se tiene en el Norte y que la prensa transmite es que el problema de Europa es un problema fiscal, que todo ha surgido como consecuencia de que los gobiernos de los países del sur no han controlado sus haciendas públicas y han dejado crecer sus déficits fiscales hasta hacerlos insostenibles. Seguramente esta narrativa es una narrativa bastante acuñada y asumida. Me van a permitir que trate de demostrar que es falsa. Grecia es un problema fiscal. Grecia es el típico caso de un país sin disciplina fiscal, con un clientelismo político muy desarrollado, que esconde las cuentas públicas y acumula déficits insostenibles. Grecia es un problema fiscal, pero es el único problema fiscal. Ni España, ni Italia, ni Irlanda, sobre todo ni España ni Irlanda, eran problemas fiscales. Antes de la crisis, España tenía superávit presupuestario. Teníamos un 2% de superávit. Y un endeudamiento del 40% del PIB, cuando el límite está en el 60%, y Alemania tiene el 80%. España e Irlanda eran los alumnos modelos de la clase de Maastricht, los que mejor cumplían con las exigencias del tratado. En Grecia, el déficit crea la crisis. En España es al revés, es la crisis la que crea el déficit. La crisis que se produce por circunstancias ajenas a la indisciplina fiscal, como son la burbuja inmobiliaria que explota y el excesivo endeudamiento privado, provoca un hundimiento de los ingresos tributarios y, en consecuencia, la aparición de un fuerte déficit agravado porque el gobierno ayuda a la banca y recoge y convierte en deuda pública lo que era deuda privada.
Lo mismo se puede decir de Irlanda. Irlanda no tenía prácticamente endeudamiento y un superávit presupuestario antes de la crisis. La crisis viene porque tiene un sistema bancario hipertrofiado que representa el 300 veces del PIB del país, y con la crisis el sistema bancario entra en bancarrota, el gobierno tiene que ayudarle y pasa de tener un superávit de un 2 a un déficit del menos 20 en 2 años. Pero no eran problemas fiscales en su origen. Eran problemas derivados de un exceso de endeudamiento privado, de un exceso del sector de la construcción o del sector bancario y de burbujas especulativas creadas al calor de bajos tipos de interés y de gran afluencia de capitales extranjeros, fundamentalmente alemanes. Por tanto, la narrativa de que es un problema fiscal solo es real en el caso griego, que es un caso casi anecdótico, porque es el 2% del PIB de la zona comunitaria, de la zona euro. Los demás países no éramos un problema fiscal. Y por lo tanto, insistir e intentar resolver el problema vía los instrumentos y los ajustes fiscales es perseguir a un enemigo imaginario. Ahora sí tenemos problemas fiscales que se agravan cada día como consecuencia de las políticas recesivas que estamos aplicando. Lo que sí teníamos era graves desequilibrios macroeconómicos. España llega a acumular un déficit comercial del 10% del PIB, el segundo déficit comercial más grande del mundo después de Estados Unidos. Irlanda, superávit, pero Grecia, el 15% de déficit. Hay un gap de competitividad entre la gran economía exportadora, que es Alemania, y las economías que pierden competitividad con la entrada del euro, acumulan déficits exteriores, reciben financiación externa de quien se la puede dar, que son los que tienen superávit comercial, es decir, los alemanes, y se alimentan esas burbujas especulativas. Ese es el verdadero problema. Y para restaurar el equilibrio, ese gap de competitividad entre los países que la han perdido en el sur, acumulando déficits comerciales, y los que la han ganado en el norte, acumulando grandes superávits comerciales, Alemania tiene un superávit comercial más grande que el de China, en términos de PIB, se puede hacer de dos maneras. Una es deflación en el sur, que es la que estamos aplicando. Deflación en el sur quiere decir compresión a la baja de salarios y costes de todo tipo. Reducción de rentas, despidos, reducción del estado del bienestar, reducción de las intervenciones públicas, una deflación generalizada que permita recuperar competitividad por compresión de costes. Mi opinión es que las sociedades no van a resistir esta terapia, porque la deflación que tendrían que soportar para cerrar el gap es demasiado fuerte. Es una medicina demasiado amarga y la fábrica social no la va a aguantar. La otra solución sería un esfuerzo compartido entre el norte y el sur, de manera que Alemania aceptase una cierta reflación, inflación, y los del sur una deflación, de manera que convergiesen por un esfuerzo conjunto. Ellos pueden, tienen margen para hacer políticas expansivas que permitirían a los demás exportar más, pero eso implica naturalmente asumir un cierto riesgo inflacionista y en todo caso una mejor redistribución de la renta, que financie un mayor consumo. Solo así se puede conseguir que el gap se cierre sin soportar tensiones sociales demasiado elevadas. Y eso es lo que dice el presidente Hollande, lo que dice el primer ministro Rajoy, lo que dice hasta el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente el lugar donde más se aplauden las políticas expansionistas por vía fiscal, es lo que dicen renombrados economistas, pero está claro que hay una actitud contraria a este tipo de políticas por parte de la opinión pública alemana, no solo por parte de sus gobiernos, no solo de Alemania, también del el núcleo que podemos llamar carolingio, de países que tienen la sensación y en parte la razón de que ellos han estado haciendo grandes esfuerzos de ajuste en los últimos 10 años, y que los demás hagan lo mismo. Uno se pone en la piel de un trabajador alemán que en los últimos 10 años ha sufrido una enorme compresión salarial, que ha tenido un ajuste salarial de caballo,
pocos ajustes salariales tan fuertes como los que han experimentado los alemanes desde que entró en vigor el euro, primero con Schröder y después con los gobiernos conservadores. Y, naturalmente, estos señores pueden decir con razón, oiga, yo me ajuste, ajústense ustedes. El problema es que el ajuste que se pide a los demás es demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado concentrado, no es factible en términos sociales ni siquiera económicos, si no hay una transferencia de rentas o un esfuerzo de convergencia como el que he descrito. Y esos son los términos del debate dialéctico en los que estamos hoy en Europa. El presidente Rajoy va a ver a la señora Merkel en Berlín, le dice, usted debería expandir su economía para que mi ajuste fuese más soportable. La respuesta por el momento es no, todo el ajuste debe recaer en los países llamados deficitarios del sur. Y yo digo que deficitarios sí, pero no en términos fiscales, sino en términos comerciales, que no hace sino reflejar ese gap de competitividad perdida como consecuencia del sistema monetario, que ha actuado como un escudo protector, pero no ha actuado como un motor. Nos ha protegido de las devaluaciones competitivas, nos ha protegido de las tormentas financieras, nos ha protegido de tener que devaluar por un exceso de déficit comercial, pero no ha actuado como un motor que impulsase el crecimiento económico. Hay que reconocer que hemos hecho algunas cosas mal, también en el sur y en particular en España. Hemos tenido una ocasión histórica de oro que hemos desaprovechado en buena parte. Por primera vez en nuestra historia la restricción exterior no existía. Nuestra historia económica siempre es una historia de crecimiento, al crecer hay déficit comercial, el déficit comercial conduce a una devaluación, la devaluación obliga a un plan de ajuste y un stop and go de crecimiento y parón, volver a crecer, volver a parar. Esto se acabó con el euro, porque no nos podían devaluar. No había déficit comercial español, había déficit comercial de la zona euro y esta estaba en equilibrio en su conjunto. Y hemos podido acumular déficits comerciales enormes, los más grandes de nuestra historia, sin que nos pasara nada. Hemos recibido un flujo de capital exterior, el más grande de nuestra historia, básicamente de procedencia alemana, a tipos de interés reales negativos, más bajos que la inflación. Porque al fijar el Banco Central Europeo el mismo tipo de interés para todos los países, el mismo para todos, pues para nosotros era demasiado bajo, pero a Alemania le convenía que fuera así y para nosotros era un incentivo tremendo a endeudarse. Con tipos de interés reales negativos, presidente, la actitud racional es endeudarse. Y es lo que hemos hecho los españoles a mansalva. Hemos acumulado las empresas y las familias, las empresas no financieras, bancos aparte y familias, hemos acumulado una deuda del 300% del PIB. 300% del PIB. Ese es el verdadero problema. De manera que, en vez de utilizar ese flujo de capitales baratos, atraídos por la seguridad que daba el ser parte del euro, que hacía desaparecer el riesgo de devaluación, en vez de utilizarlos para crear una economía competitiva invirtiendo en sectores de futuro, potenciando la investigación y la transformación tecnológica, los capitales fueron allí donde la ganancia especulativa a corto plazo era mayor, sector de la construcción, creando una burbuja sobre la que cabalgamos durante 7 u 8 años, importando 4 millones de trabajadores inmigrantes, creciendo al 4% anual, acumulando superávits, pero en una dinámica insostenible. Y esa oportunidad la hemos perdido y ahora hemos de pagar los platos rotos. España, como país, se ha empobrecido porque ha hecho malas inversiones. Como cualquier inversor que compra un activo cuyo valor no es validado por el mercado, ni en términos de valor de uso ni en términos de valor de cambio, colectivamente el país es hoy más pobre y esa factura hay que pagarla. El problema es quién la paga. ¿Cuál es el ajuste, el reparto equitativo del coste entre el inversor y el contribuyente? Y ese es el gran problema político que vivimos hoy. ¿Quién asume los platos rotos? El inversor no puede hacerlo al 100% sin riesgo de quiebra del sistema. El contribuyente tampoco es justo que sea él, ni sería socialmente aceptable.
Y ese es el gran debate en el que estamos, donde la idea de Europa ha cambiado de naturaleza, porque hasta ahora Europa era sin duda una promesa de prosperidad, que los españoles hemos vivido como tal, pero que ahora aparece con claros oscuros derivados de ese divide norte-sur del que les hablaba antes. Si miran la renta disponible per cápita en España, hemos retrocedido hoy a la situación del año 2000. Hemos perdido todo lo ganado. La curva es dramática. Subimos y bajamos para volver al punto de partida. Con el agravante de que la renta per cápita sigue siendo la misma, pero peor redistribuida, porque la crisis ha aumentado las desigualdades. Los nuevos ricos no son los nuevos pobres. Y eso es un fenómeno que de alguna manera ocurre en toda Europa y la gente ya no ve a Europa como una solución, como siempre hemos visto en nuestra historia. Hoy es en parte una solución y en parte es un problema. Y este es un poco el esquema que yo quería transmitirles, quizás de una forma excesivamente sintética y con seguro muchos interrogantes. Por lo tanto, más Europa sí, menos Europa también. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. La Europa que va a salir será más solidaria, será más integrada, con más voluntad de sentirse parte de un proyecto común o con divisiones que reproducen otra vez los antagonismos del pasado. De todo hay en la viña del Señor y de todo se ha producido y se seguirá produciendo en ese magma en el que se mueven los europeos buscando a tientas su futuro. Lo que sí estoy convencido, y yo soy un europeísta convencido pero no naif. Los españoles hemos sido europeístas un poco naif, ¿no? Hemos sido europeístas sin saber muy bien exactamente qué quería decir eso, porque nos enseñaron que Europa era la libertad y la prosperidad y la solidaridad, y Ortega nos decía aquello de que España es el problema, Europa es la solución, etc. Sin ser naif, yo creo que los europeos deberían entender, y este es un buen sitio, presidente, para recordarlo, que el mundo en el que nos adentramos es un mundo en el que los europeos somos pocos, viejos y dependientes. Somos pocos. Somos el 6% de la población mundial. Al día siguiente de la guerra mundial éramos el 25%. Ahora estamos camino de ser el 5%. Es muy poca. Somos un colectivo humano cuya edad media es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso. O sea, nuestros vecinos son el doble de jóvenes que nosotros. Y importamos el 70% de la energía que consumimos. No es una gran receta de futuro. La única forma de afrontar el futuro es estando más unidos, jugando juntos en el terreno de juego mundial, aceptando más inmigrantes para cubrir nuestro gap demográfico, limando nuestros pequeños antagonismos nacionales para ser capaces de ser un actor global. Y yo creo que quizá lo consigamos, pero está por ver. Muchas gracias. Franklin Almeida, yo tengo una enorme inquietud porque a pesar de que usted maneja la diversidad de las soluciones planteadas a la crisis, hasta la forma contrapuesta con que se formulan la política económica, de lo que estamos hablando es de la crisis. Y me llama la atención porque no he encontrado, no en usted, sino en todo este proceso, una explicación clara al origen de la crisis. El tema no estaba en el presidente Zapatero, ni está en el presidente Rajoy. Es más, el tema no está en España, ni en Europa. Si América Latina tiene una situación animada, es porque los mercados latinoamericanos tienen alguna relación con el mercado chino. Nosotros, como república, como país, a su vez, tenemos una excelente relación con el mercado norteamericano. Si el presidente Obama hubiera manejado la crisis con un estilo distinto,
posiblemente la crisis en nosotros fuera muy fuerte. En este sentido, el presidente Fernández siguió el proceso muy de cerca, tocó los temas muy de cerca y defendió siempre con mucha entereza justamente el planteamiento que usted también hace. La austeridad, para decirlo en lenguaje nuestros, la austeridad se traga el crecimiento. Y si se traga el crecimiento, las economías colapsan. En septiembre del 2011, leía un informe del Fondo Monetario que hablaba del traslado de la crisis de Estados Unidos a Europa. Pero en el sistema financiero, terminaba de ver en esta semana un diálogo entre Ricardo Lagos, presidente de Chile, pasado presidente de Chile, y Carlos Fuentes, mexicano. Ellos se referían al tema de la globalización, de que todo está globalizado, pero que el sistema financiero es lo que no está regulado en ninguna parte del mundo. Y estar suelto el sistema financiero es un problema para los estados. Se planteó en Estados Unidos que la desregularización fue el origen de la crisis en Estados Unidos. Pero, ¿y cuál fue el origen de la crisis para Europa? ¿Qué le ocurre a un español? Tengo una hija viviendo en Barcelona, tiene ya varios años. Y como usted señala, les sorprende el hecho de que la crisis le haya llegado tan de golpe sin saber ni siquiera de dónde viene y por qué. ¿Cuál es el origen de la crisis? En esta semana es el discurso del presidente Obama, el discurso a la nación. Hoy, sí. Yo quisiera leerlo con tanta avidez como leí el anterior. El anterior él fue un poco tímido planteando hacia dónde Estados Unidos viene apuntando bajo su dirección, hacia el recorte militar. Porque soy de lo que un poco buscando una orientación, termino pensando que el problema, más que un problema económico, es un problema político. Y se originó como un problema político. Y perdóneme que entre en ese campo así tan crudamente. Es que la economía norteamericana, con un Producto Interno Bruto de 15 billones españoles de dólares, el monto de su deuda está hoy en 16, por encima del Producto Interno Bruto. Tomaron todo del sistema financiero norteamericano, todos los recursos posibles para pagarle a la industria bélica. Obama detuvo las confrontaciones bélicas con desembarcos como la de Irak, que finalmente la está concluyendo. Se esperaba en Siria y en Irán, y no lo ha hecho porque sabe que ese es el punto débil ahora mismo de Estados Unidos, siendo su punto fuerte por mucho tiempo, su industria bélica. Se habló de las burbujas hipotecarias. Se da una explicación donde realmente no hay una respuesta aceptable, diría yo, de dónde se origina esta enorme crisis en el sistema capitalista. No es España, no es Europa, también es Estados Unidos y posiblemente si entra en crisis China, también entra en crisis toda América Latina, en crisis mayor que la que puede estar tocando. Yo sé que no fue el centro de su exposición, pero sí quisiera en forma resumida, si fuera posible, que usted, si estuviera en esa disposición o quizá una nueva conferencia que se organice con Funglode y que el presidente Fernández quisiera también ayudar a que se haga, usted maneje en detalle estos temas porque es la parte más sensible, me parece a mí, del asunto. Antes de que el profesor Borrell responda, tratando de seguir la línea de razonamiento de Franklin, es decir, podemos ver causas inmediatas o de más largo plazo en lo que tiene que ver con la crisis. Tal vez uno podría situar en los años 80, principios de los 80, en el proceso de liberalización financiera, donde está el origen del problema actual,
para Estados Unidos, para Europa, para el mundo. Y uno podría hablar tal vez de 10 etapas, ¿no?, que conducen a la crisis actual, empezando por el crack bursátil de 1987 en Nueva York. Pero generalmente se toma como causa inmediata la crisis hipotecaria inmobiliaria de Estados Unidos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo, es siempre lo que uno se hace, cómo es que una crisis inmobiliaria hipotecaria en Estados Unidos termina convirtiéndose en una crisis financiera global? Y tiene que ver más bien con la creación de nuevos instrumentos financieros. Es que las hipotecas se convirtieron en activos financieros. Y esos activos pasaron por un proceso de securitización o titularización o titrización, como dicen los franceses, y afecta a la banca europea. ¿Eh? Los CDOs, es decir, las hipotecas se transforman en activos y los activos contaminan la banca europea a través del proceso de securitización. Ahora, hay casos particulares. ¿Qué nivel de exposición tenía la banca española con la banca norteamericana para ser afectada por un proceso de securitización? ¿O es que el fenómeno español obedece exclusivamente a la burbuja inmobiliaria propia de España y al endeudamiento privado a que usted hacía referencia por los bajos tipos con los flujos de capitales que llegaban a España? Porque yo no veía, en el caso específico de España, nunca he visto la conexión entre el colapso de la banca norteamericana y el contagio a la banca europea. Distinto a lo que ocurrió, por ejemplo, en Irlanda, donde sí hay un contagio. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde sí hubo un contagio. En Gran Bretaña, en la City, fue evidente con muchos otros que todavía, el UBS, HSBC, todos fueron contagiados. Pero en España no se ve claro. Y sin embargo, España ha sido severamente afectada. Lo otro, el ciclo vicioso a que he hecho referencia el profesor, ¿no? Y les dejo esto para que después te lo pueda abordar. Es el hecho de que los estados aplican políticas para salvar a los bancos. Los bancos afectados por la securitización son salvados con fondos públicos. Y entonces, eso incrementa el déficit, que no era un déficit fiscal en principio, no era un problema fiscal, termina convirtiéndose en déficit fiscal de los estados propiamente, por haber salvado a los bancos. Pero ahora de lo que se trata es que los mercados financieros reaccionan frente a los estados para que cumplan con la deuda acumulada aplicando políticas de salvataje a los bancos afectados. Se genera este círculo vicioso. Entonces viene el tema que incluso tiene relevancia y pertinencia para nosotros aquí, el tema de la fiscalidad, el déficit fiscal, la austeridad y cómo conciliar el tema del gasto público, incluso incurriendo en déficit fiscal para garantizar el crecimiento. Decía el profesor con razón, hoy día en Europa el tema es que nadie exceda el 3% del PIB en términos de déficit fiscal. Ese es el tema, incluso lo querían constitucionalizar. En España está en la Constitución, no puede haber gasto mayor de 3% del PIB. Ahora, ¿ese es un tema constitucional? Creemos que no, es un tema de política económica. Y en algún momento, incluso deliberadamente, hay que incurrir en un déficit para que la economía crezca. Y si no, no se da. Entonces, es un tema de opción de política económica, el poder incurrir en eso. El déficit por sí no es malo, depende para qué es el déficit y la sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que en el caso de esta crisis global, el problema es de secuencia y de timing. Porque los argumentos, cuando usted los mira en perspectiva, todo el mundo tiene razón. El problema es por dónde empiezo para resolver. Y en el corto plazo, para solucionar la crisis, de lo que se trata es de que la economía crezca. Y para que la economía crezca hay que gastar. Y si el sector privado no puede gastar, entonces el sector público tiene que aplicar una política fiscal expansiva. En España, conversaba con el profesor antes de venir acá, la presión fiscal es de 32% del Producto Interno Bruto, 32%. Y sin embargo, con respecto al resto de Europa, es una fiscalidad baja. El profesor se sorprende de que en República Dominicana es 12,7%. Se pregunta, ¿cómo nosotros podemos vivir como Estado aquí con un 12,7% del PIB? Quizás ahora llegue a 14,7% con la reforma fiscal que hemos hecho. Pero obviamente, ¿no?, que estamos en un mundo surrealista con una baja fiscalidad como la que tenemos. En los países nórdicos llega hasta un 50%.
En España la presión fiscal es un 46 o un 47. En Alemania por igual. En Brasil, en el caso de América Latina, la presión fiscal es 35% del PIB. Entonces el tema de la fiscalidad es importante para tener un Estado fuerte con capacidad de aplicar políticas expansivas que garanticen el crecimiento de la economía. En un país como el nuestro, con baja fiscalidad, cae la inversión privada, la única forma de que la economía crezca es con inversión pública. Se genera un déficit fiscal, pero ese déficit fiscal por sí no es malo. Lo que nos está diciendo es que la economía dominicana ha crecido tanto, es el crecimiento que para que sea sostenible requiere de mayor gasto, y el Estado no puede seguir gastando en razón de que sus ingresos fiscales son insuficientes. Por tanto, el problema nuestro no es un tema de gasto, el problema nuestro hoy es un problema de insuficiencia de ingresos. Es un problema de insuficiencia de ingresos. Al tener insuficiencia de ingresos, entonces se produce el incremento del gasto. Por tanto, en el caso nuestro hay que corregirlo sobre la base de lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una política, un incremento del ingreso fiscal en el tiempo, hasta que esto sea sostenible. Entonces, ahí viene el problema. En el corto plazo, para que la economía crezca, tiene que darse el gasto público porque el sector privado no puede hacerlo. Ahora, en el mediano y largo plazo, efectivamente, hay que tener políticas fiscales responsables y hay que buscar la consolidación fiscal porque entonces la deuda sería insostenible. Pero es un tema de secuencia entre el corto plazo y el mediano y largo plazo. El gasto corresponde a un conjunto de necesidades sociales que la sociedad está en su derecho de reclamar en una sociedad civilizada donde la seguridad jurídica, la seguridad física, la administración de justicia, la provisión de salud y educación, son derechos cada vez más colectivizados, ¿no? Aunque a los americanos les puede parecer que eso de que la salud sea un bien público es un camino hacia el comunismo, como algunos dicen, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que hiciesen ustedes un esfuerzo para aumentar los recursos públicos. La presión fiscal es una expresión bárbara, ¿no? Suena a torniquete medieval, ¿no? Suena a tortura, ¿no? Pero los gobiernos González, del que yo fui secretario de Estado de Hacienda, parte de su éxito se debe a que entre el 83 y el 91 la presión fiscal aumentó de 1.5 de PIB al año, cada año. 1.5 cada año durante 10 años, pues son 15 puntos de PIB de aumento. Y eso fue clave para construir un sistema que, fíjense bien lo importante que ha sido en este momento como parachoques frente a la crisis. Sin las redes de protección del sistema social, sin la protección al desempleo, sin el sistema de pensiones, las consecuencias sociales de la crisis hubieran sido devastadoras. Y el problema que tenemos es que estas redes sociales están deshilachando y están perdiendo eficacia. Pero solamente como un factor que macroeconómicamente mantiene la demanda agregada, han jugado un papel fundamental en los equilibrios económicos frente a la crisis, porque han mantenido la capacidad de consumo, sin lo cual el crack económico hubiera sido mucho más fuerte. Porque en el caso español, y enlazo su intervención con la del presidente, el caso español es un caso de libro. Es un caso que se podría estar en los manuales clínicos de la teoría económica, ¿no? Nuestra banca no estaba contaminada por las subprimes americanas. La italiana tampoco. Yo creo que cuanto menos inglés saben la gente, menos contaminación hay con Estados Unidos, ¿no? O sea, los que están muy anglo, como los irlandeses, tal, los que están muy internacionalizados y hablan mucho inglés, pues fueron los que más compraron estos productos tóxicos, ¿no? Los italianos, que son una gente bastante, bastante localista, y no tenían nada, tenían una banca clásica, tradicional, que no se había metido en ningún jaleo, tenían problemas locales, como la banca de Siena, pero Dexia, la banca franco-belga, de repente aparece con productos tóxicos comprados en las Islas Caimán hasta las cejas. Era la banca cuya función era financiar a los ayuntamientos. Y de repente aparece lleno de productos tóxicos en las Islas Caimán. Pero bueno, ¿quién diablos les metió en este lío? Bueno, pero los bancos españoles no. Lo que pasa es que nosotros teníamos nuestras propias subprimes. Cuando Zapatero dice, nosotros no tenemos subprimes. No teníamos subprimes. O sea, la subprime es un préstamo concedido a quien de entrada no lo puede pagar.
Nosotros concedimos préstamos a quienes de entrada sí lo podían pagar, pero que la crisis les convirtió en insolventes. Eran subprimes sobrevenidas, subprimes generadas como consecuencia del cambio en las condiciones económicas. Tenemos millones de personas que son subprimes porque no pueden, no tienen ni renta, ni patrimonio, ni trabajo. Son ninjas, que se dice en americano, ¿no? No income, no job, no asset. Son ninjas, pero no eran ninjas antes. Tenían un job y tenían no assets, pero tenían income. Y ahora no tienen ni job ni income y el asset se lo quitan. Pues ese es, sí, claro, estamos hasta el cuello de subprimes. Y la tasa de morosidad de la banca española ha crecido exponencialmente porque todo estaba basado en un equilibrio inestable e insostenible. Que mientras funcionaba, funcionó. Y cuando... Es la historia del capitalismo clásica, si no lo que ha pasado es a gran escala, pero el fundamento es el de siempre. Dubái no puede pagar, no puede amortizar la deuda. Dubái, gran burbuja inmobiliaria en el Golfo Pérsico. De repente anuncia que tiene 5.000 millones de dólares en bonos públicos que no puede amortizar. Y los mercados dicen, anda, ahora resulta que los bonos públicos no son seguros 100%. Nosotros pensábamos que era un activo a prueba de bomba y resulta que no, que hay un bono público que no te lo pagan. Y al día siguiente Papandreou dice, oiga, yo tengo un déficit público mayor del previsto. Todos los gobiernos, presidente, dicen que les han dejado con un déficit mayor del previsto. Todos los que llegan dicen, el anterior me dejó con un déficit mayor del previsto, ¿no? Todos lo dicen, ¿no? Supongo que a usted le habrá pasado lo mismo, ¿no? No lo sabía, pero me lo temía, ¿no? Esto, el que llega siempre dice, vaya, yo pensaba que tenía un déficit del X% y es 2X%. Ya tengo la excusa ideal para no cumplir el programa electoral, ¿no? Bueno, pues Papandreou hizo lo mismo, pero se le fue la mano. Exageró, o no exageró, pero lo dijo demasiado fuerte. Y los mercados dijeron, anda, Grecia no va a pagar la deuda. Y automáticamente empezó la especulación contra la deuda griega. Si en ese momento, presidente, Europa hubiera dicho, si hubiésemos dicho los europeos, somos una unidad política, no quiero decir de destino en lo universal al estilo falangista, pero somos una unidad política y Europa garantiza el pago de la deuda griega, que al fin de cuentas es el 1% del PIB. Por lo tanto, no problem, garantizamos la deuda griega. Antes de empezar a pensar si los griegos eran unos tramposos, unos mentirosos, unos no sé qué, oiga, garantizamos la deuda griega, es deuda pública europea. Nos hubiésemos ahorrado la crisis. Nos la hubiésemos ahorrado porque la crisis se extendió como consecuencia de la desconfianza. Si los griegos no pueden pagar, anda, a lo mejor los españoles tampoco. Y en España simplemente lo que pasó es que cabalgábamos sobre un modelo económico insostenible por el cual construíamos a cada año más casas que en Alemania, Francia e Italia juntas. No sé si era la combinación, eran los tres grandes países o los cuatro más casas que en todos los demás juntos. Es evidente que esto no era sostenible. Yo soy de un pequeño pueblo en el Pirineo de unos 2.000 habitantes, hay 200 apartamentos vacíos. Bueno, pues una locura colectiva. Si un día saliendo del gimnasio en Bruselas, permíteme una anécdota para relajar el ambiente, una de mis compañeras de gimnasio, una señora belga, me dice, oiga, usted es español, eso era para allá el 2009, dice, sí. Dice, tengo un problema, he comprado en casa en España 8 casas sobre plano. Sobre plano, es decir, se compra la casa cuando no está construida todavía con la esperanza de venderla antes de que se acabe y embolsar la plusvalía. Y eso en España se ha hecho multitud de veces. Compras una casa, pagas una señal pequeña y antes de que la casa se construya la vendes, la revendes, te embolsas la diferencia y el que la compra espera poder hacer lo mismo, ¿no? Me dice, oiga, me dijeron que podría hacer eso y ahora no consigo vender ninguna. ¿Qué puedo hacer? Digo, pues tiene usted varias soluciones. Puede usted abrirse las venas, tirarse por el balcón. Hay varias soluciones, pero las casas no las va a vender. O sea que pierda usted lo que ha puesto, pierda usted la mis, ¿no? Y por lo menos, pero claro, es lo que hizo, perdió lo que había puesto. Pero el constructor se quedó con las casas y no supo quién venderlas.
y no pudo devolver la hipoteca al banco. Y eso hizo bola de nieve en cuestión de poco tiempo. Fue lo que diría un médico, un shock traumático de golpe. En cuestión de 2 años la economía se paró. Porque la construcción pesaba el doble del PIB que en la media europea y el doble del empleo que en la media europea. Si a usted a una economía que cabalga sobre un 20% ultradinámico le pone el freno, es todo el sistema que se tambalea. Y la banca empezó a darse cuenta de que tenía morosidad, 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 el paro genera morosos, los morosos generan parados. Y esa es un caso de libro, es un caso de tulipanes holandeses del siglo XVIII a lo bestia. Y todo eso financiado por los bancos alemanes. Y claro, cuando Alemania dice, ¿pero qué han hecho ustedes? Hombre, hemos hecho lo que ustedes nos han permitido hacer, porque todo el dinero venía de ustedes. Y los bancos alemanes han pillado los dedos y cuando los bancos alemanes cortaron la financiación, los bancos españoles dejaron de prestar. La interrelación, la desregulación, el creer que el mercado se autoajustaba, pues esas fábulas que algunos se han creído que han conducido a la catástrofe. La solución no es inmediata, o sea, cuando usted tiene una indigestión tiene que digerirlo, o sea, la bola habrá que digerirla, lo que les decía antes, el empobrecimiento colectivo está allí, eso no hay quien lo evite, está allí. Si tienes 2 millones de casas vacías cuyo valor el mercado no valida, porque ni como valor de uso, porque están vacías, ni como valor de cambio, porque no se venden, pues oiga, pues alguien tiene que digerir las pérdidas, ¿no? Y eso es consecuencia de los excesos de un sistema desregulado que en el caso español nadie se quiso dar cuenta o los que se dieron cuenta no actuaron. Hay también un grave fallo de supervisión bancaria. Hay que decirlo todo, ¿no? El supervisor bancario no ha estado a la altura de las circunstancias porque alguien tenía que haber advertido y los que advirtieron no fueron escuchados. Thank you.